Hola, 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 mi nombre es Laura. Para quienes no me conocen, les doy la bienvenida a mi canal y a este, el primer video del 2021. Bueno, tengo que decirles que realmente estoy muy, muy, muy emocionada por comenzar esta serie en mi canal, posando como top model. Y bueno, ¿qué les cuento? Fue un poco complicado porque desde el principio ya tenía una idea de qué íbamos a hacer. Íbamos a hacer una editorial en la calle y pues en este momento estamos en cuarentena y sin embargo no quise parar y posponer el video, así que decidí hacer una versión en casa. Bueno, les cuento, en esta sección vamos a coger semanalmente una editorial de una modelo escogida al azar, la cual vamos a imitar, no tanto como copiar exactamente la editorial, pero sí sacar ideas, inspirarnos en el vestuario, en el maquillaje, intentar posar como la modelo. No quiero, la verdad, que las tomas finales todas sean iguales que la modelo, sino más o menos ver la técnica que escogió y como cada punto característico de cada modelo. Hay modelos que son más sexys, hay otras modelos que tienen poses más exóticas, y eso es lo que quiero como aprender en algún sentido yo, y que pues ustedes lo puedan ver y si quieren también aprenderlo. Y por otro lado, esto lo hago con el fin de que, bueno, ustedes, tanto yo, mejoremos nuestras redes sociales, nuestro Instagram. Estas fotografías nos sirven y uno nunca sabe, podamos llegar a llamar la atención de alguna agencia, de alguna marca que quiera trabajar con nosotros. Así que esto pues es el fin que les quería contar de por qué esta sección, y ya estoy demasiado, demasiado feliz por comenzarla. En esta me divertí mucho, a pesar de que pues fue acá en casa, y pues ya, como les había comentado, la había iniciado en la calle y pues no la pude terminar, pero bueno, esto no es ningún impedimento, así que comencemos. Bueno, algo que se me olvidó aclarar es que esta sección va a ser tipo vlog, así que ustedes van a ir viendo cómo voy armando paso a paso desde el maquillaje, el vestuario, la editorial. Por otra parte, también les voy a mostrar la postproducción, o sea, cómo la voy a editar. Tenía planeado cómo editar, hacer algunas ediciones en Photoshop, pero en este momento no fue posible, pero logré un resultado increíble con aplicaciones del celular, así que se los voy a mostrar. Bueno, en este momento tengo aquí la caja donde están las 5 modelos de este mes y voy a escoger a una. Estoy súper, súper nerviosa porque este es el primer video de esta sección y realmente, o sea, quiero que sea una que me encante, aunque las 5 que hay aquí de verdad me fascinan, pero bueno, ustedes lo van a ver primero que yo. No puede ser. Candice es guapa. O sea, yo amo, o sea, ella es de mis modelos favoritas. Bueno, esta fue la primera editorial que escogí junto a Candice para este reto. Me encanta su estilo, es muy elegante pero a la vez muy street por su locación. Me encantan los colores y obviamente su actitud. Y esta es la editorial que he decidido realizar en casa, la cual me encanta por su sencillez pero también su espontaneidad en las poses. Y que la pudiera hacer acá en casa. Así que bueno, ya desarrollé el primer outfit. Pues el primer outfit tenía un body blanco que creo que se acomodó perfectamente, pero para el segundo outfit de verdad no tenía nada, así que anoche encontré una blusa de mi mamá que ella ya no usa y la corté y estoy intentando recrear ese outfit, así que ese es como el primer paso de este vlog. Thank you.
got me breaking, 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 breaking. I was present, hopeless, praying, 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 praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. Bueno, vean, así quedó. Súper, súper parecido. El de Candice es un tris más alto, pero pues la blusa de mamá no me alcanzó. Y bueno, acá también creo que es un tris más alto, pero pues lo dejé así también como para usarlo después porque me gustó. Así que ya, vamos ahora por la locación. Bueno, vean, he armado con 4 pliegos ese Chiqui Estudio. Así que ahí vamos a tomar las fotografías, me voy a maquillar y estamos listas. Bueno, les cuento, ahora voy a empezar con el maquillaje. Realmente el maquillaje que se le ve a Candice en esa editorial es muy natural, pero siempre cuando hay demasiadas luces, sí o sí, tienen muy buen maquillaje, o sea, tienen bastante maquillaje, por lo menos de piel, para que se vean tan lindas. Así que nada, vamos a empezar con eso. No les voy a hacer como un tutorial, pero bueno, más o menos les muestro el resultado de cómo queda. Bueno, les muestro, este es mi make-up, no es súper súper natural, pero con las luces y todo se va a ver más natural, así que así quedó. Bueno, les muestro mi outfit, es como este body con unas medias negras súper normales y yo no tenía accesorios plateados, entonces me puse como los collares que tenía y los anillos que tenía en dorado. Bueno, otro objeto con el que me voy a ayudar es con este aro de luz. Obviamente ellos debían tener un esquema de iluminación mucho mejor, pero esto es lo único que tengo que dar luz en esta casa. Entonces, nada, vamos a ver qué puedo hacer con esto y lo que no salga bien, intento solucionarlo en la edición. Para esto puedes ayudarte con un control para tomar tus fotografías, que es lo que yo hice, y ponía el temporizador para alcanzar a posar cada 3 segundos. O lo otro que puedes hacer es poner en video, ir posando y después tomar pantallazo a las poses que más te gusten. Bueno, apuntes hasta el momento, definitivamente Candice es bailarina de ballet y se nota. He estado intentando hacer las poses con los pies, como los coloca. Dios mío, el dolor que tengo. Y se ve súper sencillo, pero hacerlo es súper doloroso. Así que esa es una cosa que creo que es un punto a favor, que sepas ballet o que tu cuerpo esté como ejercitado de alguna forma. Eso básicamente, es muy doloroso. Bueno, les muestro, este es el segundo outfit, casi igual al que tiene Candice en esa editorial. Quité las cartulinas porque solamente vamos a fotografiar la parte de arriba, no se van a ver los pies, y porque era como más sencillo. Me tocaba tener hartísimo cuidado con esas cartulinas, así que empecemos. Estoy súper emocionada con este video. Bueno, algo que les quería mostrar de esta sesión en especial es que Candice en muchas fotografías siento que no está posando, sino que está más bien como bailando o son movimientos más libres. Por ejemplo, como esta fotografía, pero más que todo esta creo yo que es una fotografía en movimiento. Entonces es mucho más difícil de imitarla, por eso no vamos a imitarla, sino que voy a hacer mi propia forma. Tal vez intente hacerla algo parecido, pero, o sea, voy a sacar mis propias poses en movimiento. I promise I'll be with you as soon as I find a way up.
ya tengo las fotografías, o sea, ya terminé. Y no, o sea, siento que no puedo parar. O sea, quiero seguir tomando más y más. Pero no porque las que tenga ya no me tengan absurdamente satisfechas. O sea, son espectaculares, pero quiero seguir tomando más porque es como que me acelera el corazón esto. Es por eso que me gusta el modelaje, porque es la manera que yo encontré como de expresar. No es solamente por decir soy modelo, sino porque de verdad me acelera el corazón, me gusta, me lo disfruto. Es como que me ayuda a sacar sentimientos, a desahogarme. La música también, el baile también me gusta, pero, o sea, ay, no sé, siento que esto es como que me hace llegar como a mi lugar de intimidad. Me encanta. Bueno, les cuento, esta sesión me la disfruté como nunca, créanme. La verdad, estaba al principio como un poco incómoda con tener que hacerlo en casa, me parecía un poco como aburrido, pero cuando empecé a hacerla, wow. Además que últimamente estaba viendo como sesiones de fotos en movimiento y yo sé hacerlas, pero hice hacer poses en movimiento, pero como que esta sesión fue diferente. O sea, había visto unos videos que me sirvieron mucho para inspirarme, relajarme más, moverme más, sin preocuparme tanto por el resultado, sino más gozármelo. Y obviamente eso se vio reflejado en el resultado. Así que estoy súper contenta. Antes de mostrarles el resultado final de todas las fotos que escogí, les voy a mostrar cómo la edité. Así que la primera fotografía que tenemos pues es la de fondo blanco a color. En esta fotografía, ya como vieron, pues yo había puesto cartulinas a las cuales se les ven las líneas. Aquí lo que hago es que utilizo la herramienta de corrector y con ella intento seleccionar como las líneas que me quedan de la cartulina, y estas se van a difuminar con el blanco, así que va a quedar como si yo estuviera en un estudio y esas cartulinas jamás hubieran existido. La verdad, me encantó esta herramienta. Por otra parte, después de esto, nos vamos a la aplicación de Lightroom, que yo ya se las he comentado muchas veces que me encanta. Y allí lo que voy a hacer es como jugar con la luz, con el contraste, con las sombras, blancos, negros, y intentar que mi edición quede lo más parecido a la fotografía de la editorial original. Obviamente sí va a variar que ellos tengan y utilicen una cámara profesional, o sea, aunque yo intente con el celular y sí me haya encantado el resultado, obviamente sí se nota un poco la diferencia entre la cámara y el celular, y siento que lo que más influye es la iluminación, o sea, que tengas un esquema de iluminación, eso créanme, en la fotografía lo es todo. Y bueno, acá la verdad yo, sin embargo, quedé muy, muy, muy contenta con el resultado. Y ya con la edición de la primera fotografía que me haya gustado, voy a guardar como ese tipo de edición en ajustes preestablecidos. Sí, en ajustes preestablecidos. Y ya con eso puedo editar todas las fotografías. O sea, eso me queda guardado como un filtro y lo aplico al resto, así todas las fotografías me van a quedar de la misma gama y obviamente va a aparecer la misma editorial. Ya puedo utilizar después para la sección de blanco y negro otro tipo de edición, y lo mismo hago con la primera fotografía, lo utilizo para el resto de la misma gama. Bueno, y ahora sí llegamos al momento más wow y esperado de este video. Y es que les voy a mostrar el resultado de mi editorial posando como Candice Swample. Bueno, este fue el resultado y de verdad, o sea, es que estoy muy feliz porque lograr esto en casa
Y es la primera, así que después iré aprendiendo obviamente mucho más. Y iremos creando editoriales increíbles, de verdad que sí. Espero les haya gustado mucho este video, se hayan inspirado. Si lo llegan a hacer, por favor déjenmelo saber y háganlo. Así que nada, si es así, si les gustó, denle un like a este video, suscríbanse a mi canal porque vamos a seguir haciendo estos videos y nos vemos en un próximo video. Recuerden que tengo también redes sociales.